Okay. Hello everyone. Hello and welcome to my stream. Today I am going to play Sonic 3 again. All of this because of the silly or weird or blah blah thingy that I'm trying to do. And today the goal is actually the same as my past run. I'm hoping for a solid sub 45 minutes run, which I wasn't able to do last time because, well, I just effed it up pretty badly. So, well, I hope today is different. However, today is a different day because today is a Spanish language stream. Today I'll be talking in Spanish, but please don't let that deter you or prevent you from talking. Please, if you want to say anything, or just write it down on the chat and I'll say hi or answer your questions or whatever you want to say. So with that being said, I'm going to change my language chip right here and right now. Ahora pues el stream del martes será siempre un stream en español, así que espero que les guste. Cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, por favor me lo hacen saber a través del chat. Cualquier cosa que quieran decir, cualquier cosa que quieran expresar, pueden decirlo en el chat. Voy a arrancar entonces con la carrera. Solamente la voy a hacer una vez, al menos de que la resetee por alguna razón. Entonces, subir volumen a la música del juego. Creo que ya la pueden escuchar. Ok. De nuevo, vuelvo y explico como todas las veces que hago stream. primero, antes que cualquier cosa, se me hizo el mouse. Ok. Antes que cualquier cosa, quiero aclarar varias situaciones. La primera, me gusta jugar con Sonic solo porque Tails siempre se me mete, siempre causa problemas. Entonces pues la idea es que yo juego solamente con Sonic, porque en las peleas de los jefes Tails llegaba y se metía, y entonces me dañaba el orden, como la estructura o como el timing de los ataques contra el jefe. Lo otro es que los tiempos, como yo los marco ahí abajo en el timer, en el temporizador, yo siempre los tomo comenzando desde el momento en que yo presiono Start en mi control, después de esta pantalla. Entonces no estoy seguro cuál es el punto exacto, como es cuando comienzo a controlar a Sonic o es cuando presiono Start aquí. Nunca he sabido. Para mis efectos, de mi timing, es ese momento en que yo presiono Start en esta pantalla. Entonces si de pronto es otra medida, pues lo siento. Pues se ajusta, se puede ajustar, se reducen segundos o se le aumenta. Bueno, de todas formas, va a comenzar entonces. De nuevo, cualquier duda, pregunta que tengan, ahí está el chat. Y for my English viewers, I'm talking Spanish, but please don't let that deter you from writing down anything that you may want to say or ask on the chat room. So, Spanish restarts now. Ok, entonces, 3, 2, 1 y tiempo. Entonces, la última vez que intenté esta carrera, cometí varios errores estúpidos, sobre todo al final. Espero que en esta repetición no ocurra. Y los errores eran demasiado tontos, sobre todo en el jefe final. La pelea del jefe final es demasiado sencilla. No hay necesidad de pensar demasiado, porque en realidad es así de fácil. Sin embargo, pues me dejé llevar, me aceleré y por eso morí una sola vez,
perdí una vida ahí, lo cual pues significó una gran pérdida de tiempo. Aquí espero recuperar algunos segundos. Yo siempre ataco a este subjefe, a pesar de que en realidad uno no hace nada y es un evento temporizado. Pero siempre lo ataco, es como una costumbre. Oh, esta vez no me ayudó. Hay un punto exacto, no estoy seguro, en la caída desde esa línea, desde esa cuerda, en que si uno presiona el botón de saltar, Sonic sale disparado. Sale disparado y es un tiempo, pues, bastante bien. Ok, aquí creo que me fue un poquito mal en el departamento del tiempo. Bueno, otra aclaración. Yo marco también en mi timer el fin de una zona cuando el bono de tiempo y de anillo termina, cuando llega a cero. Entonces, por ejemplo, ahí ya acumulé 4 segundos de pérdida. No está mal, o sea, son cuatro, son una desviación normal. Una desviación normal del tiempo que puede uno tomar ahí en esa parte. De hecho, estoy seguro dónde fue que perdí el tiempo. Y fue especialmente cuando traté de matar al jefe, al subjefe ahí. El descuadre fue porque él no debía haberme tirado más tan hacia atrás y haberlo atacado desde más antes. Entonces ahí perdí esos 4 segundos. Pero pues no es nada que digamos una pérdida total y me toca reiniciar la carrera. De pronto puede ser pérdida total cuando ya esté así, cuando ya tenga un tiempo como más estandarizado. Que yo diga, siempre las últimas 5 carreras fueron de 5 de 42 minutos. Y ya sé exactamente que son 42 minutos y yo ahí me demoré más. Entonces es ahí cuando ya estoy perdiendo tiempo, ya me toca pensar, bueno, ¿reinicio la carrera o no la reinicio? Pero por lo pronto no voy a reiniciar. Porque todavía estoy como en una especie de desviación con respecto al tiempo, que pues es una desviación que se puede superar todavía. Los 4 segundos no son demasiado. Siempre tomo la barrera, esta Fair Barrier, esta escudo de fuego, porque como el jefe que sigue ataca con fuego, pues entonces me protege contra los ataques del jefe. Ahí lo ataqué dos veces, lo cual pues es bastante bien. Ok. Cápsula. Baja cápsula. Eso. Y utilizo el fuego para llegar al puente. Para que en la siguiente escena, que es un corto automático, Sonic no se demore tanto caminando desde el punto en que uno termina de caminar hasta el puente. Entonces me ahorro un tiempito. Ay, se me olvidó marcar el split, o sea, el corte. Ok, aquí acabo de perder 2 segundos. 2 segundos que hubieran sido bastante valiosos, de hecho. Pero los perdí. Aquí acabo de perder más tiempo. ¿Qué demonios pasa acá? Y el solo hecho de haber perdido ese tiempo ya me descontrola para muchas de las cosas, muchas de las actividades del juego. Por ejemplo, oh, otra vez tupi, pescado estúpido. Porque si no lo sabían, algunas de las plataformas que se mueven en este mapa están controladas por el tiempo del mapa, no el tiempo de, digamos, un tiempo fijo o cuando aparecen en pantalla. En realidad están controlados por el tiempo del mapa. Y si en el tiempo del mapa ya es muy tarde, entonces ya me descontrolé. Ugh. ¿Cómo pude haber perdido ese escudo? Ese escudo significa, en teoría, la supervivencia o la muerte en el siguiente jefe. Oh, Dios. Porque no me toca estar mendigando
Aire. Los ventiladores. Después de estas campanitas ya puedo uno acelerar. Y acá caemos al subjefe. Y yo sé que he perdido bastante tiempo, pero ¿qué puedo hacer? Y más que en los splits se me desmarcó. Pues perdí el split de este mapa. O sea que estoy inseguro de si voy bien o voy mal. 1, 2, 3, 4. ¡Demonios! No puede ser. 4, 5, 6. Perdí demasiado tiempo. De hecho, estadísticamente estoy mal. Y tiempo. No sé, yo creo que he perdido demasiado tiempo. Vamos a mirar ahora en Hydrocity. Hydrocity 2. No, no, no. Para eso es bueno también el escudo de agua ahí en esta parte, porque el escudo de agua lo pone a uno a rebotar como si fuera un balón de baloncesto, entonces de básquetbol. Por eso es bastante conveniente. Vamos. ¡Oh, Dios! Y se resetea. Yo no voy a permitir que eso. O sea, es un. Es algo demasiado raro. ¿Cómo pudo haber pellizcado eso ahí? No tiene absolutamente ningún sentido. Por lo tanto, reinicio. Y se me olvidó marcar el tiempo. Reinicio. Lo siento. 3, 2, 1, tiempo. Okay. Vamos de nuevo. Hay algo que es muy interesante de este juego y es saber que Sonic siempre tiene una velocidad fija en X. Cuando se está de pie, Sonic tiene una velocidad dada, y cuando se está en forma de bolita, Sonic tiene una velocidad máxima también separada, que es diferente. Entonces es bastante, bastante interesante tener en cuenta esas varias estadísticas. Por eso es que yo presiono mucho el botón hacia abajo y utilizo mucho el spin dash, porque en realidad Sonic es mucho más veloz, aunque más incontrolable, cuando está en forma de bolita. Y acá tampoco me ayudó. Tengo que buscar el punto exacto para hacer para salirme de esa liana o de esa cuerda con la que uno baja. Aquí voy a tratar de ser un poco más veloz. Uno comienza a atacarlo desde ahí. Listo. Vamos a ver si fue más efectivo o no fue más efectivo. Creo que porque en la primera sección también me fue como bien. Creo que no va a haber mucha desviación. Un segundo. Un segundo es pasable. Es un tiempo que es más bien pasable. Oh, por Dios. Y seguimos perdiendo tiempo. Come on. Vamos. Vamos, Sonic. Oh, 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 oh. Oh, no. Por ejemplo, estas plataformas comienzan, a diferencia de las plataformas en Hydrocity, estas sí se comienzan a mover justamente cuando uno entra y las ve en la pantalla, entonces funcionan de una forma diferente. Yo me acuerdo que cuando yo estaba chico, cuando estaba joven, o niño más bien,
esta parte del mapa, yo me demoraba mucho tiempo porque no sabía hacia dónde ir. Yo estaba acostumbrado a Sonic 2, donde las pistas o los mapas son más de un punto A a un punto B horizontales. En este juego no tanto, porque miren que toca subir. Entonces yo me demoraba mucho, mucho tiempo tratando de saber qué demonios estaba pasando acá. Bueno, mientras venzo a este jefe, quiero hablarles un poco acerca de Rise Up Gaming. Bueno, pues contarles lineales, exacto. Rise Up Gaming es un colectivo de videojugadores, uy, casi muero, cuyo objetivo es tratar de batallar o de evitar todo tipo de racismo, sexismo en nuestra comunidad gamer. La idea de Rise Up Gaming es eso. Disculpa. Lo siento. Todavía no me he recuperado de la voz. Pero bueno, en teoría es esa. Es una comunidad donde la idea es esa, pelear contra todo tipo de discriminación. Entonces, pues los invito a que visiten la página en riseofgaming.com. Y sí, todavía estoy con problemas de la garganta. Ah, ¿qué va a hacer JSB? Saludos a mi compañero de aventuras y o de fracasos en Portal, JSB Wallshed, que está ahí en el chat. Se podría decir que es anti-Gamergate, pero la idea en realidad no es esa. ¡Oh, por Dios! ¡Ay! Demasiado tiempo. ¡Oh! ¡Fuck you! Maldito coso. Anyway. Yo tengo que optimizar el tiempo en esta zona porque... ¡Oh, no! No voy a reiniciar la carrera porque sé que más adelante es posible que me vaya mejor. Reinicio la carrera si me va mal en la primera parte. O sea, una pérdida de vida ahí como ahora. Ok, campanitas. Freno por acá. Okay. Vamos a ver si soy capaz de hacerlo un poco más rápido, aunque no tengo la barrera de agua, el escudo de agua. Dos, tres, cuatro. ¡Oh, Sonic! ¿Por qué no saltaste ahí? ¡Oh, no! ¡Cinco! Oh, casi. Maldito. Okay. 6:50, o sea, 2 segundos peor que la carrera anterior. Me tocó cancelar. No. No, no, Sonic, por favor. Por favor, no me mates, plataforma. Oh, no me mató. Pero está como en la misma posición. Ok. Vamos rápidamente por acá. Aquí voy a tratar de no correr, para evitar que el juego me lance hacia arriba. Que me he dado cuenta que es una pérdida de tiempo, casi un segundo. Oh, no.
estaba arriba. Oh no, sube, 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 sube. Ok. Y aquí sí me dejo ir. Uf. Y aquí. Uf. No he podido saber cómo evitar de que Sonic salte por encima de ese bicho. Oh, no, 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 no. Oh, creo que puedo saltar acá. Ok, estuvo bien. No, pero se me fue la plataforma. ¡Ah! Demonios. No, siempre me pasa lo mismo con estos ventiladores tontos. Tiene una vida extra, cosa que no tomé en la primera parte. No me va a dejar tomar ahí porque pues no es una ganancia de tiempo bastante significativa. Bien, muchas gracias, timer del juego. Y aquí está el estúpido de Knuckles que yo odio con todo mi fervor. Ok. Vamos a ver cómo nos trata este jefe hoy. Hay que hacerle 4 hits acá. 1, 2, 3. ¡No! Oh. Ok. No se ha perdido nada grave. 5. 5. Bien. Esa va a ser mi estrategia ahora en adelante. Aún así me fue mejor en esta parte de la carrera. Ok, alguien me explicó algo. Y era, en esa primera parte, yo antes me ponía en bolita, me ponía en dash. Pero alguien me dijo, ¿por qué lo estás haciendo? No lo hagas, simplemente camina y así evitas que tengas que frenar al final. Yo dije, ok, es una buena sugerencia y la tomé. Espero que eso se vea en mis tiempos. Sino que como bolita Sonic es más rápido. Sin embargo, siempre perdía mucho tiempo tratando como de frenar en esa parte. Luego acá. Vamos, Sonic, ayúdame. ¡No! ¡Oh, come on! ¡Oh, por Dios! Ya aquí ya perdí demasiado tiempo. Y sí, todo es acerca del tiempo, todo es contra el tiempo acá en este juego. Y en un run, de hecho. Aquí me voy a ir hacia abajo. Voy a tomar la carretera vieja. ¡Oh, por Dios! ¿Cómo es eso posible? ¡Oh, Dios! Al parecer la carretera vieja es igual de accidentada que la carretera nueva.
O peor, de hecho. Y aquí comienza la parte lenta de la carrera. Oh, por favor. Gracias. Aquí me puedo dejar caer. Un, dos, tres, cuatro. Oh, casi. Yo sé que hay una estrategia para sacarle cuatro hits. Y nos fue mal, obviamente, por ese retraso estúpido en esas plataformas. Ugh, 7 segundos. Pero igual, nada que no pueda superar. Oh, no. Por favor. Hey, Sonic. What the hell? ¿Qué demonios te pasa? Le pego a Robotnik ahí. Oh, por Dios. No, yo que será una pared. Tengo que hacer un esfuerzo consciente más grande para tratar de recordar dónde están las cosas en estos mapas. Y evitar que me pasen chascos como el que acabo de pasar. Aquí me toma, claro. Ya lo sabía, lo tenía anticipado. ¡No! ¡No te caigas, estúpido! Bueno, no perdí nada de tiempo, por lo menos porque la plataforma apenas estaba subiendo. Aún así no es bonito. Eso. ¡Ah! Oh, no, you don't. No, la plataforma. Estas plataformas son controladas por el timer del juego, así que su posición es predeterminada dependiendo del timer del juego. ¡Uy! ¡Oh! ¡Uy! ¡Oh! ¡Me salvé! ¡Oh! Oh, por Dios, he estado como de buenas ahí. ¡Uy! Juego. Listo. Uf, qué salvada ahí con ese bicho. No, Dios. Ese resorte amarillo siempre me toma, siempre, todo el tiempo. Afortunadamente no, ninguno de los grillos me ha tomado todavía. Espero. Uf. Hey, 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 hey. ¿Dónde iba? Tomo este escudo, a pesar de que ya tengo uno. Nunca sobra, nunca está de más. Le doy a Robotnik ahí. ¡Wow! ¡No! Yo quería el escudo. Yeah, también esa bitch.
¡Ah, maldito! Siempre me coge, desgraciado. Grillo del demonio. Ok, pelea contra el Robotnik. Va a tratar de hacerle 6 hits acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Oh, mierda! No sé si le alcancé a hacer el 7. Pues aquí nos vamos a dar cuenta, ¿no? No, bueno, será 7. Y 8. Y la cápsula Trun. Ok. Más 3, más punto 3. Me voy. Suéltame, Tails. Malditos bumpers. Hacia este lado. El escudo de llama o el escudo de fuego es bastante útil para estas partes, como pueden observar. Muy útil. Oh, por Dios. No. What are you doing? Hey, hey, yo ni siquiera lo presioné. Oh, por Dios. Sonic se dejó chuzar por un lado. Vamos a la derecha, a la derecha, a la derecha. Oh, shit. Tiene que ser la izquierda. Siempre tiene que ser la izquierda. Aunque en realidad la pérdida de tiempo no es demasiada. Ey, 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 ey. No, oh, por Dios. Y bien, llegamos acá donde el subjefe. Vamos, subjefe, no me des problemas hoy. Uno. ¡Oh, Dios! ¡No! ¡No puede ser! Ok. Creo que alcancé a salvar un poquito de tiempo ahí. Uf. No, no alcancé a salvar un poquito de tiempo, antes me fue mal. Uf. Ya llevo medio minuto perdido. ¡Hey! Eso nunca me había ocurrido. ¡Wow! Estuvo bien. ¡Uf! Me salvé por el pelo de una rana ahí. ¡Hey! ¡No! ¿Qué demonios estás haciendo, Sonic? Por favor. Bien. Arriba, abajo.
Arriba, abajo, arriba. Dios. Oh, Dios. Ay, no. Ush. Okay, ese rayo llegó hasta allá. No. ¡Cae, estúpido! ¡Hey, hey! Esa parte es rápida. ¡Oh, por Dios! Oh, Dios, utiliza el resorte, por favor. Eso. ¿Qué diantres? Uf. Prendamos la fiesta. Abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. ¡No! ¡Oh, Dios! Bien. Ya tenemos esto casi finiquitado. Solo nos resta que la pelea contra Robotnik sea suave. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Tira la bola! ¡Bien! 7. ¡No! 8. Tiempo. ¡Wow! 20 segundos más rápido. Yo que esperaba que fuera más lento. Vamos, juego, lánzame. ¡Boom! Creo que yo en este mapa no puedo mejorar más el tiempo, la verdad.
Oh, Dios. Debe haber esperado un poquito más. ¡No! ¡Oh, demonios! Casi. Un día de estos tengo que tomar la ruta superior. A ver si es ligeramente mejor que esta. Porque en esta toca esperar a que bajen estos diamantes o lo whatever, lo que sea. Ahí ahorré un minutillo. Aquí espero ahorrar el mismo minutillo. Por favor, juego. ¡Oh, no! Ok, ya no ahorré nada. Me dejé llevar. Ok, vamos bien, vamos bien. Y de suelta esto y sigue la pelea con el subjefe, que es la peor pelea que existe. Oh, Dios mío, pero no sigo perdiendo tiempo. Es la peor pelea de subjefe de este estúpido juego. Tres. Oh, Dios santo. 4. Oh, no. No puede ser. Segundo ciclo. Hey, what the hell? ¿Qué demonios le pasa a esto? No, solo fue ahorro de tiempo, pude haber ahorrado más. Oh no, oh no, 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 no. Uf, la salvé por nada también. Oh, casi. Oh, no, 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 no. Escenario del peor caso, la verdad. Claro. Vamos. Oh, por Dios, no puede ser. No cancelo la carrera porque pues aquí llegué donde el jefe, pero igual. Con dos anillos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Oh, Dios. Ocho, nueve. Es que ocho, nueve. Sí, siete, ocho. Me estoy olvidando hasta contar qué belleza.
Okay. Launch base. Espero ver una salvada o una acumulación de tiempo potente en este mapa, por favor. Gracias. Oh, por favor. No. Oh, Dios, no. ¡Ay! Okay. Estoy ligeramente perdido. Oh, no, no, ya. Porque me tocó repetir la zona. Bravo. Uf. Uno falla ese salto y toca repetir todo ese pedazo. No. Mejor me agarro de esto. Ok, me fue mejor de lo que pensaba en esa parte. Aquí uno puede dejar por la tacita o simplemente venirse por acá. ¡Hey, hey, hey, hey! ¿Para dónde va? Vamos, Knuckles, vamos. Oh, por Dios. Oh, no. No. Casi un minuto. Qué desastre. Y los desastres siguen ocurriendo.
creo que la embarré en forma. Siempre, siempre ese timing con esos los lanzallamas ha sido un desastre en mi caso. Oh, por Dios, Sonic está dentro de la pared. ¡Ay, no! ¿Qué demonios? No me viene a coger un jefe. Me viene a coger una rana estúpida con dos pesas. Wow. Estoy viviendo en el límite, huh. Oh, me tocó por debajo. Okay, pelea de jefe. Bien, ahí salvé un poquitico de mi honor. Estos cutscenes son demasiado largos. Yo cuando era pequeño perdí una vida en este mapa mientras estaba en ese huevo flotante. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Seis, siete, ocho, bien. ¡Ey! Yo conté ocho. Voy a tratar de no ser adelantado. Voy a irme con paciencia en este jefe. Uno. Dos. Si le puedo hacer un hit de más, se lo hago, pero de resto yo no me voy a sacrificar. Por ejemplo, ahí, 3, 4, 5,
6. Vamos, 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 vamos. 7. Y 8. Excel. 43-33. Ha sido la mejor pelea de jefe que he tenido, por eso me causa tanto, me extasió, porque la verdad ha sido la mejor pelea de jefe que he tenido en este juego desde que comencé a correrlo. Wow, 43-33. 22. Excelente, ¿no? ¿Se imaginan si mi carrera en Launch Base hubiera sido perfecta? Hubiera sido 45. Hubiera sido aún mejor. O por ejemplo Carnival Night Acto 1, donde me pegué esa atrancada. O Marble Garden Acto 1 también, donde el resorte rojo no me dejaba subirme las plataformas. Hubiera sido bastante, bastante bueno.